Durante el informe de labores que brindó el administrador de la Cruz Roja en Pérez, León Breiner Mora, al Consejo Municipal, dio a conocer el trabajo operativo que realizan en la institución. Detalló que por día están atendiendo alrededor de 15 incidentes de todo tipo, desde accidentes de tránsito, emergencias médicas, casos sospechosos o activos de COVID-19 y demás. A esto hay que sumarle que hicieron una evaluación para conocer cuáles son las horas en las que más llaman. Se determinó que entre las 9 de la mañana y 6 de la tarde. Asimismo, precisó que en los últimos 8 años se han atendido 56.654 pacientes, mientras que en el 2021 fueron 5.225 y en lo que va de este año, 3.226 personas. Los distritos que generan la mayor cantidad de incidentes son San Isidro de El General y Daniel Flores, alrededor del 60%. Solo en San Isidro del General ya se atendieron 2.040 y de esos 743 fueron por COVID-19, tanto positivos como sospechosos. En los lunes, en promedio, estos 3 meses fueron 353 llamadas. Los sábados y domingos es donde más se cargan las cantidades de solicitudes. Y si cruzamos esto con los horarios de las llamadas de estos mismos 3 meses, podemos ver que la mayor cantidad de incidentes están marcados ahí en anaranjado y se dan entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Entonces, estos datos estadísticos nos permiten ya tener mayor claridad, que aunque uno lo podría hacer al ojo por ciento, ya tenemos un respaldo estadístico. Y la intención es reforzar la comunidad con más conductores y más personal en este turno, de 10 de la mañana a 6 de la tarde o 9 de la mañana a 5 de la tarde. Otro punto que hizo referencia fue que en ocasiones no se puede atender todos los incidentes que se presentan, pues a pesar de que se tienen varios vehículos, no se cuenta con el personal necesario. Porque de todos estos incidentes que logramos brindar atención, muchos no se les puede dar una adecuada atención, o en esas ocasiones donde la unidad está un poco lejos, se dan accidentes o incidentes en otras localidades y se les debe explicar a los solicitantes que la unidad está ocupada. Es uno de nuestros proyectos y una de nuestras prioridades tratar de ampliar la planilla para contratar más personal para mejorar ese servicio. Mora además dijo que esperan pronto contar con una unidad de soporte avanzado. Ahorita les decía que se necesita más personal para brindar atención en todos estos casos, pero lo ideal es tener una unidad de soporte avanzado, porque las que contamos acá en el cantón son de soporte básico. Entonces ellos no pueden poner medicamentos, no pueden hacer intubaciones, no pueden hacer un montón de cosas que de repente son necesarias y que podrían ayudar a o aumentar la posibilidad de supervivencia de algunos pacientes. Este proyecto para contratar un conductor y un técnico de emergencias médicas es un presupuesto estimado de 17 millones y medio por año, y por eso les decía que las utilidades que logramos acumular en estos últimos 4 años no son una previsión suficiente para garantizar las contrataciones en el plazo del tiempo, mediano plazo. El funcionario aprovechó para solicitarle a la población que colaboren con esta institución.